Si vos sentís algo, si vos querés algo, si vos estás pensando algo, muchas veces lo mejor es como ser comunicativo y decirlo. Tal vez si no sos tan No, y directo. soy comunicativo y soy directo. No. Sí. Entonces, bueno, sos No has directo conocido entonces. esa parte mía, pero Ah, sí bueno, soy, nunca la sí conocí. comunico. Bueno, entonces Que a lo deberían de mejor faltaba un como. poco más de tiempo. Ah, unos 2, 3 meses. Pero, o No sea. tanto, a lo mejor unos días, quién sabe. Pero bueno. ¿Quién sabe? Como tú dijiste, tal vez, ni siquiera ¿Quién seguro estás. sabe? Entonces, a lo que me refiero yo es que sí, es como que deberías como de. Lo soy. Soy comunicativo, a mi forma. Bueno, entonces cambia tu forma. No, porque voy a cambiar. O sea, Si es un consejo, al así. final no. O sea, si vos no querés, no hagas Y es nada que y no, es ya. que yo cambiaría si me autoanalizo y digo, si algo estoy haciendo mal, obviamente lo corrijo, ¿no? Pero en cómo soy yo, no necesito cambiar absolutamente nada. Estás perfecto, así. Me siento bien conmigo mismo, que es lo más Es lo importante. más No es importante. que sea perfecto, Eso sí. que son cosas distintas. Y a nosotros no nos piden visa, solo mi pasaporte. Sí, pero por decir Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico sí nos piden visa. Porque igual, Puerto Rico, esa es la confusión que Puerto Rico. Hacho, yo sabía que olía a quemado. No pasó nada, no pasó nada. ¡Míralo! Por lo menos esa es la marca. La marca. Y ahí vas a poner tus iniciales adentro. ¡Puñeta! No, apaga eso otro, apaga eso otro. Ya, 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 apaga, apaga, apaga. ¿Qué has hecho, estúpida? ¡De mi amiga! Estúpida. Me está haciendo una escena de cero. Cuando estén en edición, que se enteren. Mientras tanto, yo me acuerdo de las gafas. Por eso. ¡Estúpida! Vaya escena. Era escena. Hablé con Alejandro la semana pasada. Ahora estoy hablando con Sebas, o tú, hoy, ¿no? Esta semana quién sabe qué pueda pasar, que igual la pueda hablar con alguien más. Pero no siento que... Ahorita siento que Sebas se abrió muy... Por lo que le dijimos, güey. Como que se dio el tiempo de darnos tiempo, ¿sí? Él es así. Porque... Él charla full. Le gusta. ¿Sí? Es lo bueno, es que puedes charlar con él. Pues yo más de charla soy de como de risa, hacer bromas y así, ¿sabes? Pero obviamente también hay momentos en los que me pongo a profundizar en mil cosas, como por ejemplo con Alejandro hablé de espiritualidad y de religión y de cosas súper deep, güey, que pues vienen con mi paquete. Y el vato se quedó así como de que, ¿tú? ¿Neta? ¿Sabes de todo eso? Y yo, sí, o sea, soy más de lo que parezco. O sea, no soy nada más una niña ruda, güey, o sea... Tengo un chingo de cosas que me gustan y soy súper sensible.